12 PM Noticias. 12 PM Noticias. Entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Este recorrido informativo queda con ustedes, Yasmín Islas. 12 PM Noticias. Un gusto saludarlos en este martes 12 de marzo del 2024. Qué gusto estar aquí con ustedes. Qué placer. Híjole, qué maravilloso el clima, ¿no? 18 grados. A mí hasta fresquecito se me hace porque hoy ya no me puse suéter, me puse una blusa y hasta fresco se me hace. Pues ya vamos a tener que guardar, ¿no? Los suéteres, las chamarras, o ligeritas, así las chamarras, porque esas chamarras aborregadas que traíamos en diciembre y en enero, pues ya guardarlas porque ya no está haciendo tanto frío. Oye, a ver, que va a estar fuertes vientos miércoles y jueves y probabilidades de lluvia el viernes, dice, con 38% de probabilidades de lluvia para el viernes. Bueno, no son muchas, ¿no? Casi siempre se, cuando es arriba de 50% de probabilidades de lluvia, pues sí se registra una lluviecita. 18 grados en este momento. Antes de irnos con la información, vamos con nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. El teléfono en cabina, 645-101-2833. El WhatsApp, 645-34-05501. En Facebook y en Instagram nos encuentra como Oro Radio 107.3 FM. En Facebook, en Instagram, en antes la plataforma de Twitter, ahora Xcorp o X, y en TikTok estamos como elmineral.com.mx, y en YouTube estamos como arroba el mineral TV. Así las cosas, para que nos sigan a través de las diferentes plataformas digitales. Vámonos con la información. Trump y Biden serán matemáticamente candidatos a la Casa Blanca tras las primarias de este martes. A ver qué dice la información. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el expresidente Donald Trump se convertirán matemáticamente en los candidatos de sus respectivos partidos a la Casa Blanca esta noche, tras las primarias en varios estados. El Partido Republicano celebra las primarias en Georgia, en Mississippi, en Hawái y en Washington, D.C., cuatro estados que reparten en total 161 delegados. Así las cosas, se van a volver a enfrentar, así como en el 2020, Biden y Donald Trump. A ver cómo se pone otra vez la historia, ¿no? En Estados Unidos. Acá en México, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que presunto policía asesino de normalista de Ayotzinapa escapó. El presidente López Obrador informó sobre la fuga de un policía señalado como el presunto responsable de disparar contra un normalista de Ayotzinapa que posteriormente falleció. A pesar de encontrarse en arresto administrativo, el individuo logró escapar incumpliendo con el protocolo establecido. Se ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias de la fuga y localizar al responsable. El presidente destacó la importancia de intensificar la búsqueda y solicitó la colaboración de la población, especialmente en Guerrero y la región de Chilpancingo, para lograr su detención. López Obrador reconoció la existencia de complicidades entre las autoridades en Guerrero y sugirió que alguien alertó al policía sobre su situación. Este hecho se dio mientras estaba en tránsito desde la entrega de las autoridades estatales a la fiscalía, que ha asumido el caso. Pues viva México, ¿no? ¡Viva México! Se les escapa un policía. Ay, de no creerse. Parece que es película, pero no es película, es la triste realidad que vivimos en México. Y bueno, pues al respecto de esto, con bombas Molotov y petardos, los normalistas de Ayotzinapa protestan frente a la Fiscalía de Guerrero.
enojadísimos y con justa razón. Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado allá en Guerrero para lanzar petardos y bombas molotov, donde quemaron los vehículos que localizaron en el área del estacionamiento. Agarraron parejo los estudiantes. Los normalistas rurales llegaron a la capital del estado a bordo de 6 autobuses de pasajeros, ingresaron por la entrada norte de la capital del estado y se dirigieron al sector sur para llegar hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Oye, qué tremendas están las cosas allá en Guerrero, ¿no? Tremendas, tremendas. Estaba viendo también ahí que a los choferes de transporte también les daban unas golpizas porque les pedían las cuotas y demás. Qué cosa tan tremenda. Después de lo que pasó en Guerrero, ¿no? Que quedó completamente destruido. Y ahora con estos asuntos. Bueno, más información, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, mostró la resortera y piedras que usaron los normalistas encapuchados para atacar Palacio Nacional. Una resortera de triple vuelo, ¿eh? Una resortera, piedras y balines que usaron los normalistas encapuchados al derribar la puerta de Palacio Nacional el pasado miércoles, presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su mañanera dijo, les voy a mostrar algo que me entregaron ayer de quienes vinieron a tirar la puerta. No estoy hablando de las mujeres, eso es otra cosa, dijo. Estos eran los que querían el diálogo, dijo, y mostró ahí la resortera para balines. Híjole, el presidente aseguró que su gobierno no caerá en provocaciones luego de que los normalistas derribaran la puerta, liderados por el abogado de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. No vamos a caer en ninguna provocación, dijo el presidente. Esto lo que indica es que tenían otros propósitos, eran algunos, no todos. Estaban con capuchas, dijo. Aquí vamos a dar a conocer todo. No vamos a ocultar nada. Tenemos el compromiso de encontrar a los jóvenes, de que se haga justicia, advirtió. Pues tiempos traen tiempos, ¿no? Y ahorita en tiempos que empieza rumbo al 2024, que empiezan las campañas, se empieza a recrudecer todo. Yo le decía, ¿verdad? Que sale lo peor de los seres humanos en las campañas. Espérese que empiecen las locales también, ¿no? Sale la pobreza humana en las campañas. En vez de que sean comicios, que sean campañas sanas, competitivas, propositivas, no. Se empieza a enrarecer absolutamente todo el ambiente en todas partes. Bueno, miren, en temas más agradables, tenemos aquí en lo local, en la línea telefónica, a Edgar Enrique Lugo Valenzuela. Él es un joven emprendedor y con estos temas queremos hacer un equilibrio informativo entre todo lo que está ocurriendo en la política y demás, pero también la parte bonita, la parte buena, que todavía existe gente buena en el mundo, que todavía existe gente con ganas, con hambre de salir adelante por las buenas, sin amolarse al prójimo. Y este es un ejemplo claro, Edgar, este joven emprendedor, que tiene algunos productos ahí. Mejor platícanos tú, Edgar, de qué se tratan tus productos, por favor. Y bienvenido primeramente a Oro Radio, a 12 PM Noticias. ¿Y de qué se trata tu emprendedurismo? Hola, buenas tardes. Pues mi emprendimiento, pues hago flores eternas, piñatas, arreglos de dulces. Tengo venta de ropa también. ¡Qué maravilla! ¿Cómo es que surge la idea, Edgar? ¿Te gusta que te digan Edgar o Enrique? No, Edgar. Edgar. Okay. ¿Cómo es que surge la idea? Surgió la idea porque, pues, hace 2 años empecé, pues, a ver que la gente publicaba, ¿no? De que, pues, arreglos en existencia y todo eso.
Y pues como a mí me gustan mucho las manualidades, me dio por emprender en hacer arreglos. Y pues me puse a hacer y dije, pues los voy a publicar y pues ojalá que salgan. Y pues ya vi que me fue muy bien. Uh-huh. Y pues decidí seguirle. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos años tienes tú? Y la escuela, ¿qué onda? A ver, platícame. Tengo 16 años y estoy estudiando en el CBT. Estudias y trabajas, un gran ejemplo de joven que quiere salir adelante. Oye, Edgar, ¿cómo te visualizas tú de aquí a unos 6 años? Pues me visualizo, pues yo creo que ya con un localcito, ya con algo más grande, más. ¡Qué padre, qué padre! Nos motivas, Edgar, porque eres un joven ejemplo aquí en Cananea de que se puede estudiar y trabajar, se puede soñar y se puede salir adelante con esfuerzo y con ganas. ¿Tus papás qué te dicen? Pues mis papás todo el tiempo me han apoyado en todo lo que he hecho. De hecho, ellos son los que pues también me ayudan a publicarme, ayudan en las ventas. Y pues me apoyan, mucho apoyo. Qué bien, qué padre. Pues felicitarte, Edgar, por este gran ejemplo que nos estás dando a chicos, medianos y grandes, a todos, el esfuerzo que estás haciendo para tener un mejor futuro y con esos sueños y esa visualización de tu vida en un futuro, seguramente vas a alcanzar todos tus objetivos. Muchas gracias. Oye, si alguien quiere comunicarse contigo para que adquirir alguno de tus productos, ¿cómo puede ponerse en contacto tus plataformas digitales donde tienes tus productos y demás? Pues tengo perfil de mi emprendimiento, que es EIM Creaciones, o me pueden mandar mensaje a mí al 645-107-8297. Muy bien, muchas felicidades, Edgar, y sigue por ese camino que vas a tener un excelente futuro, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. Pues ahí está, fíjate, los jóvenes, qué maravilla, me encanta que los jóvenes salgan del confort y decir, bueno, pues si mis papás me pagan los estudios, ya no, ya con eso saco 6 y listo. Fíjese qué gran ejemplo este joven. Oye, ayer también la excelente noticia que dábamos a conocer del hijo de la doctor, de la maestra Gloria Molina. También excelentes noticias. Y también de Alegro, ¿no? Alegro Estudio de Danza, que se fueron a participar Hermosillo y se trajeron montón de premios. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Gracias por acompañarnos. Borderland, todo en un solo lugar. Somos tu solución. Aquí encontrarás todo lo que necesites para tu vehículo, SUV, camioneta o troque en todas las marcas y modelos. Motores, suspensiones, transmisiones, frenos, sistemas de enfriamiento, dirección, batería, sistema eléctrico, detallado de interior y exterior. Todo en mantenimiento. Servicio e instalación de autopartes. En la compra de un set de 4 llantas, la alineación es gratuita. Aprovecha los miércoles de Wonder Woman, donde ofrecemos a todas las mujeres 10% de descuento en servicio para vehículo. Nuestro equipo de profesionales dejará tu unidad como nueva porque somos sinónimo de calidad. Además, califica con nosotros para la compra de tu vehículo seminuevo. Con los mejores financiamientos, nos ajustamos a tu bolsillo. Nos ubicamos en el 1200 de la Avenida G en Douglas, Arizona. Llámanos al más 1-520-364-2424. Te atendemos en español. Una parada, todas las soluciones. Borderland, patrocinador de Oro Radio. Mensaje urgente para los trabajadores de la mina de Cananea, de las empresas Mexicana de Cobre, Industrial Minera México y Minerales Metálicos del Norte, que laboraron entre 1988 y 1990. Por fin se ha hecho justicia. En el mes de mayo del 2023, un tribunal condenó al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia a la devolución y pago inmediato de los 55 millones de dólares que les corresponden a los trabajadores mineros. Te invitamos a sumarte a las gestiones de cobranza de los recursos que son tu derecho. Llama y regístrate al padrón de derechosos al número 6626-500979. Mineros Unidos Defraudados, 55 millones de dólares AC.
Descubre la dulzura con Clax Dulcería, en donde tenemos de todo tipo de dulces, ya sea nacional, americano, tradicional o incluso sin azúcar. En Clax satisfacemos todo tipo de gustos y necesidades. Además, manejamos venta de paquetes y dulces sueltos para que puedas llevarte exactamente lo que deseas. Tú decides. Pero eso no es todo. En Clax te garantizamos el mejor surtido al mejor precio. ¿Qué más puedes pedir? ¡Ah! ¡Claro! ¡La mejor atención! Nuestro personal está listo para asesorarte y hacerte sentir como en casa. Visítanos. Estamos ubicados en Avenida Obregón número 180B, en donde antes era la Mueblería Obregón. Somos el lugar perfecto para satisfacer tus dulces antojos. Te esperamos en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, porque nunca queremos privarte de tus golosinas favoritas, abierto todos los días. Para realizar tus pedidos, comunícate con nosotros al 656-107-0897. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como arroba Cracks Dulcería. Cracks Dulcería, patrocinador de Oro Radio. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más de información? Oye, esta nota que está fuertecita, del periódico El Universal. Oposición apuesta a fraude electoral desde el Poder Judicial para lograr nulidad de la elección, dice el presidente. ¿Para qué? Pues, ¿para qué? Ay, el presidente de la República. A ver, les comparto esta información y la comentamos ahorita, porque a mí se me hace que no se vale que se utilice todo el sistema y todos los recursos para estar golpeteando a los contrarios. Y eso es lo que está haciendo el presidente de la República. A ver, dice la nota del Universal, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que sus adversarios apuestan a un fraude electoral desde el Poder Judicial para lograr la nulidad de la elección. Acusó que los jueces del Poder Judicial le han pedido que no hable de periodistas ni de la aspirante presidencial de oposición Xochitl Gálvez. Bueno, es que la cuestión es que el señor presidente, cuando habla de periodistas, es para dar sus números personales de celular. ¿Qué le parecería al señor presidente de la República si nosotros como periodistas también diésemos su dirección, la dirección de su casa, sus datos personales? Eso no se vale, no se vale, no se vale desde el Estado que orquesten esas situaciones. Y el presidente de la República ya van más de 5 años que está haciendo exactamente lo mismo, utilizar los recursos del Estado para golpetear a periodistas, a medios de comunicación y a todos los que él dice adversarios. En el país debe haber pesos y contrapesos, si no volveríamos a estar en lo mismo que estábamos en los años del PRI, ¿se acuerda? 70 años del PRI, pues no queremos 70 años de Morena, ¿no? Aquí de lo que se trata la democracia es de que haya diferentes colores y sabores, gente que piense diferente para que puedan llegar a una negociación en beneficio del pueblo de México. Y aun cuando el presidente de la República dice que es en beneficio del pueblo, y muchas cosas sí son ciertas, pero no se vale utilizar el Estado mexicano y todos sus recursos, precisamente para dañar a terceras personas. Bueno, así las cosas con el presidente. ¡Qué bárbaro! A ver, en temas más agradables, dice, ¿consumes alguno de estos productos? La Profeco revela lista de refrescos con menos y más azúcar. ¿Toman refresco ustedes, muchachos? A veces muy poco, ¿no? En fiestas o algo así. Sí, yo también. La verdad, yo no tomo refresco. Cuando son fiestas, que por ejemplo hacemos fiestas aquí, incluso cuando son fiestas aquí les digo, no, muchachos, a mí tráiganme un agua de sabor o algo así. Bueno, sodas de plano, yo tengo como unos 15 años que las eliminé, las sodas, así al digamos al 95%.
Dice, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, ha compartido los resultados de un estudio realizado en el 2023 sobre la calidad de 40 refrescos comerciales populares en México. Este análisis se centró en verificar que los productos cumplieran con la normativa de etiquetado y en evaluar su contenido de azúcar, con el objetivo de ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas sobre su consumo. Según el estudio, el consumo diario recomendado de azúcar es de 25 gramos por persona. Sin embargo, muchos refrescos superan esta cantidad en una sola porción. Uy, no. Imagínate cómo andamos o cómo andan los que consumen refrescos, que acá en Sonora decimos sodas, ¿no? ¿Cómo andan los que consumen sodas? A ver, no, pues todas, que todas están, y con todo y los jugos también, fíjese, Jumex naranjada, Orange Crush, bueno, todas las sodas y todos los jugos que son así de lata, pura azúcar, dice la Profeco, ya sabrá usted si se los toma o no. A ver, ¿qué más tenemos de información? Ayer les decía esta situación de que los candidatos firmaron con el clero, de no creerse, de no creerse, tanta lucha que hubo desde que la independencia de México en 1821 hasta 1917, que se conformó la Constitución de 1917 y la que hasta en la actualidad tenemos para separar al Estado de la Iglesia, y resulta que es lo primero que van y hacen los candidatos a la presidencia de la República. A ver, dice la nota, candidatos firman con el clero, pero Claudia objeta diagnóstico. La Iglesia presentó a los tres candidatos a la presidencia de la República una estrategia por la paz, la cual fue avalada por Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Sin embargo, pese a que también firmó el documento, a mí se me hace como un sometimiento del Estado a la Iglesia. ¡Qué cosa! Fíjese nomás, vamos en retroceso, ¿no? Todo lo que hemos alcanzado. Dice, sin embargo, pese a que también firmó el documento, Claudia Sheinbaum destacó su inconformidad en varios puntos. La candidata de Morena y los partidos Verde y del Trabajo señaló que signó el llamado compromiso por la paz elaborado por la Conferencia del Episcopado Mexicano por honestidad y congruencia, pero destacó que no está de acuerdo con algunos puntos, principalmente en los diagnósticos del momento actual y la militarización del país. ¡Qué cosa! Me deja sin palabras lo que está ocurriendo. Tanta sangre que se derramó desde la independencia de México en 1821, hasta la conformación de la Constitución de México, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, posteriormente en 1920 la Revolución Mexicana, para separar al Estado de la Iglesia y para que nos vengan a traer esto, ¿no? Que firmaron todos los candidatos, firmaron este compromiso. ¡Qué cosa! Bueno, vamos con música mejor. A ver si me relajo un poquito porque qué cosa con la información de no creerse lo que está ocurriendo en México. Ahora resulta que los candidatos sometidos a la Iglesia. Ahí se las dejo. Vamos con música a través de Oro Radio, nos vamos con algunas notas, algunos reportajes a través de Facebook y regresamos. Gracias por acompañarnos. Yeah.
de las empresas Industrial Minera México y Minerales Metálicos del Norte, que elaboraron entre 1988 y 1990. Por fin se ha hecho justicia. En el mes de mayo del 2023, un tribunal condenó al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia a la devolución y pago inmediato de los $55 millones que les corresponden a los trabajadores mineros. Te invitamos a sumarte a las gestiones de cobranza de los recursos que son tu derecho. Llama y regístrate al padrón de derechosos al número 6626-500979. Mineros Unidos Defraudados, $55 millones AC. Orlando Angulo para servirle. Y Alfonso Roldán. Pues somos los dueños. Somos los dueños. Socios dueños y amigos y compañeros de trabajo. Sí, mo. Pues la idea surge de la necesidad de tener diversión. Nosotros no somos de aquí, somos de fuera, pero trabajamos en la mina. Y pues es evidente que no en todos nuestros descansos nos podemos ir hasta nuestras casas o algunos otros lugares lejanos de aquí para tener pues cierta diversión. Entonces a raíz de eso fue que se creó la idea de las cajas de bateo. Y pues sinceramente, pues fue en una cena, una comida, unos tragos, o típico borrachera que le podemos decir. Fue como se dio, la verdad. Fue algo que empezó simplemente como que, ándale, sí, espontáneamente. Un sueño, digamos, de, ¿sabes qué? Pues falta esto. ¿Sabes qué? Cuando me quedo, pues, nos quedamos PlayStation, en la casa, algo lo coloquial, vaya, y no teníamos algo más que hacer, vaya. Entonces, la verdad, pues, nació como un sueño, se podría decir que X, y ya conforme pasó el tiempo, lo fuimos planteando. Esto se dio a partir de agosto, desde el año pasado. Pues fíjate que no, eso es. Hace 25 años de experiencia, te ofrecemos herrería, trabajos en techos, barandales, tejabanes, puertas y ventanas, hasta grandes estructuras metálicas. Pregunta por tu cotización en lo referente a construcción, electricidad y pintura. Te hacemos el presupuesto sin compromiso. Trabajos 100% garantizados. Marca al 645-107-1861 o al 645-107-6956. Visítanos en Avenida Puebla, entre Quinta y Sexta Este, número 100, en el Cementerio Viejo. Soldadura Rodríguez, patrocinador de Oro Radio. Mensaje urgente para los trabajadores de la mina de Cananea, de las empresas Mexicana de Cobre, Industrial Minera México y Minerales Metálicos del Norte, que elaboraron entre 1988 y 1990. Por fin se ha hecho justicia. En el mes de mayo del 2023, un tribunal condenó al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia a la devolución y pago inmediato de los $55 millones que les corresponden a los trabajadores mineros. Te invitamos a sumarte a las gestiones de cobranza de los recursos que son tu derecho. Llama y regístrate al padrón de derechosos al número 6626-500979. Mineros Unidos Defraudados, $55 millones AC. En Panadería El Gran Danés encuentras todo tipo de pan dulce, como donas, pasticetas, cuernitos de cajeta, roles y una gran variedad para degustar en pan dulce. También cuentan con pan para hot dog, tortas y hamburguesa a precios muy accesibles. Panadería El Gran Danés está ubicado en Chapultepec, esquina con Adolfo López Mateos, en la colonia campestre La Roca. Abierto de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 9 de la noche, y los domingos de 9 de la mañana a 8:30 de la noche. Panadería
panadería El Gran Danés. Muchos tratan de igualarlos, pero ninguno se les acerca al delicioso sabor de panadería El Gran Danés. Patrocinador de Oro Radio. Hot Dogs La Familia te espera con una gran variedad de hot dogs: el normal, el jumbo, chile dogo, pizza dogo, quesidogo, tostidogo y salchipapa. Además, órdenes de papas y la especialidad, el dogo embarazado, una riquísima salchicha para asar, y dentro va otra salchicha normal envuelta en doble tocino. Hot Dogs La Familia te atiende en un horario de lunes a jueves de 6 de la tarde a 11 de la noche y de viernes a domingo de 6 de la tarde a 12 de la noche. Estamos ubicados en Luis Donaldo Colosio, en el Nuevo Cananea, rumbo a la unidad. Te esperamos con las respectivas medidas de higiene. Para hacer tus pedidos, puedes comunicarte al 645-107-2083. Contamos con servicio para todo evento social. Somos Hot Dogs de la Familia, patrocinador de Oro Radio. Vikingo Gym, la mejor forma de estar en forma. Actívate ahora. Tonifica y moldea tu cuerpo. Vikingo Gym, con experiencia desde 1996, transformando tu físico. Contamos con entrenadores profesionales avalados por la AFESON y la Universidad del Deporte. Te ofrecemos rutinas personalizadas, dietas y suplementos alimenticios ideales para lograr ese cuerpo que deseas. Contamos con equipo renovado para mejorar tu rendimiento físico. Nos ubicamos en calle 8, frente a la Escuela Colosio. Te atendemos de lunes a viernes con horarios flexibles, desde las 5 de la mañana a mediodía y de 4 a 9.30 de la noche, porque el estar en forma siempre está de moda. Vikingo Gym, patrocinador de Oro Radio. ¡Ay, Dios! ¿Salió eso al aire? Ah, bueno. ¡Ay, Dios mío de mi vida! A ver, aquí la licenciada Sainz me manda este mensaje y me dice... Y cosas peores se verán, es la modernidad. Dice, el artículo 130 constitucional separa el Estado de la Iglesia. ¿Qué hubo, le? Y está vigente, dice. ¡Claro! ¡Claro! Tanta sangre que se derramó desde que se empezó a crear el Estado mexicano, desde 1813, 1812, con la Constitución de Cádiz, para separar en la Constitución de 1917 el Estado de la Iglesia y para venir a parar en eso, ¿no? ¡Qué cosa, qué bárbaro! Sometido el Estado mexicano. Bueno, al menos son candidatos, pero ya lo firmaron. Cualquiera de los tres que llegue a ser presidente de la República, ya sea Xóchitl o Sheinbaum o Máynez, tienen un documento firmado ante la Iglesia. ¡Qué cosa! ¿Y sí sabía que Roma es otro estado? ¿Sabían ustedes, muchachos? Es otro estado. Roma es otro estado, o sea, otro estado, otra nación. Ellos tienen sus propias reglas, tienen su propia economía, tienen su propio todo. Fíjate nada más. Bueno, relax, Yasmín. A ver, vámonos. Respira profundamente, Yasmín. Cosas peores se verán, me dicen aquí en el mensaje. A ver, temas más agradables. En Sonora van por más derrama económica en vacaciones de Semana Santa. Los prestadores de servicios buscarán superar las cifras que se registran en el 2023 durante el periodo vacacional de Semana Santa. Al proyectar una derrama económica superior a los 1.200 millones de pesos y la visita de más de 1.6 millones de personas. La directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Lizeth Daniela Ibarra, informó que en Puerto Peñasco se espera una derrama económica de al menos 12 millones de dólares por la celebración del Spring Break. ¡12 millones! ¡Wow! Y la Semana Mayor con la visita de más de 175 mil vacacionistas estadounidenses mexicanos. Apuntó que con el Spring Break, que se celebra del 8 al 24 de marzo, los empresarios del sector turístico esperan captar 10 millones de dólares por la llegada de 145 mil jóvenes extranjeros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿A ustedes sí les ha tocado irse en Semana Santa a Peñasco, no, chamacos? ¿Eh? ¿O en la Semana Diabla?
acá mis ojos, acá este, Víctor, te he visto un montón de veces ahí en la Semana Diabla, mijito. Ah, qué bárbaro, se pone aquello. Yo, fíjese que sí he ido a Peñasco en Semana Santa, en Semana Diabla. Fui una vez a pasar Año Nuevo en Peñasco y estaba fabuloso en Año Nuevo, ¿eh? Yo dije, quién sabe, este, en el mar, en el frío, en época de frío. Y la verdad que me la pasé a todo dar, me relajé bien a gusto. A ver, ¿qué más? Oigan, y luego más a gusto porque me habían regalado que fuera ahí a Las Palomas, al Hotel Las Palomas, y es que está precioso, de hecho, y dije, bueno, si no lo aprovecho, imagínate, pues me tuve que sacrificar, ir con que Las Palomas ahí nos patrocinó la habitación, que andan en una buena lana, ¿no? A ver, ponle ahí, mijito, en el internet, una habitación en Las Palomas, ponle, y en época alta es otra cosa. A ver, mientras vemos ese dato, y para irme relajando, vámonos con más información de Semana Santa, que mantendrán vigilancia en carreteras de Sonora durante Semana Santa, con el objetivo de garantizar un tránsito seguro para viajeros y turistas durante las vacaciones de Semana Santa, que se llevarán a cabo la última semana de marzo. La delegación de la Fiscalía General de la República en Sonora ha anunciado la implementación de una vigilancia permanente. Francisco Sergio Méndez, portavoz de la delegación, informó que se ha desplegado un continuo desplazamiento de todas las fuerzas que conforman la Mesa Estatal de Seguridad Pública. Este desplegado busca realizar recorridos constantes en las carreteras, brindando así un entorno seguro para los viajeros. Esperemos que todo transcurra en completa calma para en todo el estado de Sonora, ¿no? Para el rumbo de Hermosillo y San Carlos. Ah, que en Bahía de Quino también ya está a todo lo que da. A ver, dice esta nota publicada en el periódico El Expreso: ocupación hotelera en Bahía de Quino casi a tope previo a Semana Santa. El 85% de la ocupación hotelera en Bahía de Quino se encuentra reservada para Semana Santa, según informó la Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo. Francisco Javier García Caram, director de la institución, resaltó que aunque actualmente haya opciones de hospedaje disponible, se espera que conforme se acerquen las fechas de esta conmemoración cristiana, las reservaciones alcancen el 100%. Oigan, y fíjense que esto es una situación privativa nada más acá de México, ¿eh? En Estados Unidos, no, las empresas así, no, pues funcionan diferente, no están acorde a las cosas cristianas, que el Jueves Santo, que el Viernes Santo, que el Sábado, no, nada de eso. En Estados Unidos es otra historia. A ver, bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos, gracias por acompañarnos. La tradición en Cananea es el pico dulce, con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Durango número 12. Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche. El pico dulce. También está presente Taquería La Pasadita, Las Marihuanas. Directo de Imuris a su mesa, ofrecemos la rica birria y cabeza. No dejes de probar nuestra especialidad, las famosas marihuanas, además de tacos y caldos. Pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas, totalmente a mano. ¿Qué esperas para probar las originales marihuanas? Simplemente delicioso, con más de 30 años de experiencia en Taquería La Pasadita. Te atendemos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de martes a domingo. Ven, visítanos. Nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones: en Avenida Sinaloa, a un costado de la Yerbería, frente al Centro de Salud en la Colonia Centro, y también estamos en la calle 8.
Nuevo Casa Lugo, listos para atenderte con más de 100,000 artículos para renovar el hogar y sorprender a tu familia. Además, todo para el electricista, herrero, carpintero, albañil y en seguridad industrial también tenemos de todo. Además, duplicado de llaves comerciales. Somos la ferretería más surtida de Canalía y la región con artículos de seguridad industrial como cascos, guantes, chalecos y lentes. Estamos ubicados en Avenida Campos Mineros número 1, Colonia Minera 1, teléfono 645-33-231-56, Nuevo Casa Lugo. Mensaje urgente para los trabajadores de la mina de Cananea, de las empresas Mexicana de Cobre, Industrial Minera México y Minerales Metálicos del Norte, que laboraron entre 1988 y 1990. Por fin se ha hecho justicia. En el mes de mayo del 2023, un tribunal condenó al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia a la devolución y pago inmediato de los 55 millones de dólares que les corresponden a los trabajadores mineros. Te invitamos a sumarte a las gestiones de cobranza de los recursos que son tu derecho. Llama y regístrate al padrón de derechosos al número 6626-500979. Mineros Unidos Defraudados, 55 millones de dólares AC. Ya está en Cananea lo más nuevo en diversión. Cajas de bateo en Hit and Run. Contamos con máquinas modernas para practicar tu bateo, para chicos, medianos y grandes. Ven a desarrollar tu habilidad para batear, ideal para beisbolistas, softbolistas y practicantes de bola lenta. Además, disfruta nuestras instalaciones de los mejores eventos deportivos nacionales y mundiales en nuestras pantallas gigantes. Saborea el menú exquisito que tenemos para ti en nuestra cocina de snack internacional. Burger, hot dogs, entradas y mucho más, acompañados de tu bebida favorita. Te esperamos en Parque Tamosura, local 9, en un horario de 3 de la tarde a 11 de la noche. Descansamos los martes. Estamos disponibles para tus eventos privados y familiares. Llámanos al 645-688-2066. Máxima diversión, comida y entretenimiento en Hit and Run, patrocinador de Oro Radio. ¡Qué bárbaro! A ver, en temas más agradables, que regrese el rey de los deportes, el béisbol de veteranos, con la temporada 2024. Dice el mineral.com.mx, esta nota firmada por Víctor Villa. Dice: el domingo 17 de marzo, el campo Evaristo Lito Urbalejo se vestirá de gala para iniciar la temporada 2024 de la Liga Municipal de Béisbol de Veteranos. Bajo la presidencia del profesor Fernando Holguín, este evento promete reunir a los amantes del rey de los deportes en un día lleno de emociones. La ceremonia de apertura comenzará a las 12 del mediodía y contará con la presencia de destacados equipos y jugadores que prometen brindar un buen espectáculo en cada partido. Además, se espera la asistencia de leyendas del béisbol como Leo Castro, Arturo Newman y Rodolfo Esquer, quienes añadirán un toque especial a la jornada, mencionó alguien, quien agregó que habrá música en vivo. Ándale, se va a poner bueno. Música en vivo y la presencia de autoridades deportivas locales. Dijo: estamos entusiasmados de iniciar una nueva temporada de béisbol. Excelente. Oigan, y que ya empiezan a fluir los nombres de los aspirantes y suspirantes para la diputación local. ¿Qué? No sé ni qué adjetivo calificativo darle, ¿eh? Que todos los municipios que sobraron de todo el estado, así dijeron, ahí van para Cananea. Ahí va, ya está más fácil. Si mal no recuerdo, la Diputación Federal, no recuerdo si tiene 11 o 13 municipios, la federal, y la local tiene 18 municipios. 18 o 19 municipios la local. ¿Qué cosa? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, son 19 distritos. Mira, puse mal aquí la nota, le puse que eran 18. Ah, bueno, por la redistritación del 18, pero son 19 municipios. Bueno, pues que ya suenan algunos nombres, ¿eh? Suena,
por la Alianza Fuerza y Corazón por México, se mencionan los nombres del Pancho García. ¿Le suena? Le suena, dos veces alcalde de Cananea y no recuerdo si dos veces diputado o una vez diputado. Que alguien me recuerde, por favor, si dos veces diputado o una vez diputado. Creo que dos veces también. Bueno, también se escucha por Fuerza y Corazón por México esta alianza que, ¿cómo batallo para aprenderme el nombre, hombre? Nomás le hubieran dejado dos nombres, alianza de lo que quisieran, pero Fuerza y Corazón por México, ándale. Bueno, Pancho García, Alejandro Corrales, que también ayer me decían, no sé quién es la verdad, Marcos Platt, que es el alcalde de La Colorada, y que es, creo, aquí creo que ya me están auxiliando, dos veces, ¿verdad? Sí, muchas gracias a nuestro radio escuchas, dos veces alcalde. Aquí está tu asesor, gracias licenciado, muchas gracias, que la verdad que sí es mi asesor, porque en todas las cosas de leyes y demás, sí me auxilian. Pancho García se escucha para el Distrito 18 y Alejandro Corrales, que no, la verdad no sé quién es, y Marcos Plapp, alcalde de presidente municipal de La Colorada, que La Colorada también es un pueblo minero. Allá la mina La Colorada, ¿ha escuchado usted? Llegando, yo no conozco el pueblito, dicen que está muy bonito y pintoresco, De hecho, fíjese que el alcalde nos habló y me dijo que si quería ir para conocer el pueblo, estoy muy ocupada, le dije, y es verdad, discúlpenme. Pero sí, estoy interesada en ir a conocer La Colorada, que es un pueblito muy pintoresco y además minero, me dijeron. Bueno, que también él está interesado en la diputación local. Y los nombres que suenan por Morena, mira, aquí también le puse mal Roberto Noriega, es que en su casa lo conocen. Está, y me faltó poner otro aquí, me faltó poner a Trujillo. Lo que pasa es que ya tenía mucha hambre ayer que hice la nota y la subí al portal del mineral.com.mx. Voy a corregir ahí, no es Roberto Noriega, que es por Morena, no lo conozco realmente, dicen que es un muchacho joven, Rigoberto Noriega, y muy preparado. También otro suspirante es el presidente municipal, Eduardo Lalo Quiroga, y está Trujillo, que me faltó ponerlo ahí también. Entre los suspirantes a la diputación, ¿quién más me faltó? Bueno, eso fue nada más así para soltar, ¿no? Los primeros nombres, porque faltan 20 días para que se dé a conocer, entonces va a estar el estira y afloja. Ahorita está los nombres que están fluyendo para los suspirantes, porque candidatos serán, tienen de plazo del 31 de marzo al 4 de abril, los suspirantes, para hacer su luchita. Y estos nombres son algunos de los nombres que fluyen. Ya iremos diciendo más en el transcurso de aquí al 31 de marzo y como fecha límite hasta el 4 de abril. Ah, bueno, esto surgió ayer porque resulta que el PRI sacó ya la convocatoria para que empiecen. Déjeme ver la convocatoria del PRI, que ayer me la mandaron. Espéreme tantito, a ver qué es lo que dice. Y me dicen que de Morena todavía no hay convocatoria interna, ¿no? Pero del PRI que sí, que ya hay convocatoria interna. Y entonces por eso ayer que empezamos a ver las fechas límites de todo lo local para los presidentes, para los aspirantes o suspirantes a la presidencia municipal, también la fecha límite es el 4 de abril. Así que de aquí a entonces se va a poner bueno esto. Y después de se va a poner más bueno todavía. ¡Qué cosa! ¡Qué bárbaro! Pues, nombres que no conocemos. No conozco Alejandro Corrales. No sé ni de qué. Creo, no sé si es panista, priista o qué. Pero que es de la Alianza Fuerza y Corazón por México.
Rigoberto, aquí le puse Roberto Noriega, pero es Rigoberto Noriega, tampoco lo conozco. Pues van a empezar a salir muchos a levantar la mano de aquí entonces. Y mire, la nota que sí me da flojera hacer, la nota que sí me da flojera hacer es la interna de Morena, porque dicen que hay como 20 suspirantes, nomás por Morena, y todavía no sé de alguien que haya levantado la mano por la alianza. Se oyen ahí algunos nombres, pero son tantos que la verdad me da flojera hacerlos. Para escribir 20 nombres, mejor me espero hasta que den los tiempos para ver quién va a quedar. Pero que ya andan algunos también en el estira y afloja. Ya les decía hace un par de días, a ver, así los que me vienen rápidamente a la mente, ¿eh? Y porque están posicionados sus nombres. Está Esmeralda González, está por la interna de Morena, aspirantes y suspirantes. Esmeralda, Bernardo, que muchos están enojados porque Bernardo es suspirante de Morena. Bueno, ¿quién más? Micaela Vera y toda la clica de la Mica. De la Mica, qué igualada. De la licenciada señora jueza. La clica de la Mica es el de salubridad, el de alcoholes, que es de los reos, muchachos, que era panista. Bueno, auxílienme, por favor, que ahora sí traigo el Alzheimer a todo lo que da. ¿Quién más se escucha? Pues ya fueron todos los que me vinieron al... Fermín Espinosa como representante de los mineros retirados. ¿Qué? No, hombre, están acá. El Chuyo Zárraga. Gracias. Gracias, licenciado ahí que me está auxiliando. ¿Quién más? Pues ya párale de contar de los nombres que me acuerdo, aunque son como 20 suspirantes ahí en la internet. Que traen un relajo. Que porque los que vienen de fuera, que porque los que no han hecho trabajo aquí, que porque los que no son del partido, que porque... Bueno, qué cosa. Así como pasó en el sur del estado, ¿no? Con la diputación, la candidata de la Diputación Federal con Acosta Islas, con Anabel, que era priista, y entonces va como candidata, y pues el que esté mejor posicionado, que no, o el que teja mejor los hilos, bueno, qué cosa, así las cosas de la política, y esto todavía no empieza a nivel local, sale lo peor de la pobreza humana en las campañas, claro, cada quien... expone lo que trae dentro, ¿no? Y si tiene podrida el alma, pues es lo que va a hablar y es lo que va a decir y va a salpicar. Ya me voy. Ay, me hicieron enojar ahora con lo de los partidos. Qué cosa, qué barro. Me voy a relajar un poquito porque ahorita a las 2 de la tarde regreso, la cordial invitación para que a las 2 de la tarde nos acompañe en el noticiero bilateral Sonora Arizona, Arizona Sonora, a través de la onda 1190 en Phoenix, a través de Oro Radio 107.3 FM y a través del mineral.com.mx. A ver, dice la frase del día. Háblate a ti mismo como harías con alguien a quien amas. ¡Ah, qué bonita frase! Frase de Brené Brown. Me encantó. Háblate a ti mismo como harías con alguien a quien amas. ¿Cómo le hablan a alguien que aman? Bonito, ¿verdad? ¿Y así se habla usted? ¿Así se trata usted? Bueno, ahí se los dejo. Usted está bien informado. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Se despide usted, su amiga y servidora Yasmín Islas. Buenas tardes. Buen provecho. Con permiso. Pásenla bien. Agradecemos el favor de su atención durante este recorrido. 12 PM Noticias. A través del 107.3 FM Oro Radio, una estación.
5501. Facebook, Oro Radio. Escúchanos en línea. MX Radio Comunitaria. Una estación de Cananea Alternativa. Oro Radio. Hace brillar el radio. México celebra cuando le abres la puerta a la democracia. Si sales sorteada o sorteado, ábrele la puerta a la democracia. El próximo 2 de junio. En estas elecciones, tu decisión es importante. El Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora se dirige como la autoridad superior en asuntos electorales y participación ciudadana. Guiándonos por la legalidad, imparcialidad, certeza, objetividad e independencia, nos aseguramos de que todos los políticos y la asociación tengan la plena libertad para ejercer sus derechos políticos y electorales. Tribunal Estatal Electoral del Estado de y con la transformación recuperamos el orgullo de ser mexicanos y mexicanos. Dejamos atrás décadas de corrupción y jóvenes, niñas y niños. Se construyen carreteras, trenes, aeropuertos. Se impulsa el campo y la economía. Ya nada detiene la esperanza. Vota candidatas a diputadas federales y senadoras del PT. Claudia Sheinbaum, presidenta. Con la transformación recuperamos el orgullo de ser mexicanas y mexicanos. Dejamos atrás décadas de corrupción y jóvenes, niñas y niños. Se construyen carreteras, trenes, aeropuertos. Se impulsa el campo y la economía. Ya nada detiene la esperanza. Este 2 de junio, sigamos haciendo historia. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata. Morena. Las 13 horas, 5 minutos.